Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a ver otros usos de la tilde. Recordemos que la tilde es el signo ortográfico que se le aplica a la sílaba tónica de una palabra. Y que para poner tilde tenemos que saber si la palabra es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Esto lo explico en otro video que se llama La tilde, técnica cega. Aparte de cumplir con esta norma, la tilde tiene otros usos. Otro uso de la tilde es en los adverbios terminados en mente en los siguientes casos. Normalmente lo que antepone al sufijo mente es un adjetivo. En este caso, el adjetivo lento o lenta. En este caso, el adjetivo fácil. En el caso de lentamente, yo no le voy a marcar tilde porque la palabra lento no lleva tilde. Pero en el caso de fácilmente, yo sí conservo la tilde porque el adjetivo sí lo lleva. Podríamos decir que estas palabras gozan de dos acentos. El acento que lleva el adjetivo y el acento de la palabra mente. En este caso, lenta, que lleva el acento aquí, lenta, mente. Y en el caso de fácilmente, fácil, mente. Pero esta norma dice que si el adjetivo lleva tilde, el adverbio formado con mente también la lleva. Veamos otros ejemplos. Otro uso de la tilde es en el voseo. En algunas regiones del mundo se usa el voseo para hablar normalmente con las personas. Como por ejemplo, mira, ve, oís. Cuando utilizamos ese tipo de palabras, mira, mira, corre, vení. Otro uso de la tilde es en palabras que se componen del guión. Por ejemplo, en el contexto político-religioso, entonces esta palabra tiene tilde, pero esta no la lleva. ¿Qué pasa cuando las dos palabras llevan tilde? ¿Conservamos las dos? ¿Las quitamos? ¿Qué hacemos? Se conserva la tilde en las dos palabras. Teórico-práctico, científico-técnico, técnico-científico, etc. Veamos el caso del número 22. 22 está formado por el número 20 y el número 2. Queda así, 22. Y le marco la tilde. Ahora, cuando estamos hablando de números ordinales, por ejemplo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, con estos no hay ningún problema. Vigésimo cuarto, vigésimo quinto. Cuando llegamos a vigésimo séptimo, debo conservarle la tilde a las dos palabras. Como en el caso de la palabra béisbol, que adaptado al idioma castellano, es una palabra grave que termina en L, por lo tanto le marco la tilde. He escuchado un mito desde hace mucho tiempo que dice que las mayúsculas no llevan tilde. Las mayúsculas sí llevan tilde porque las mayúsculas, por ser mayúsculas, no dejan de tener su acento. Entonces se tiene que cumplir con la norma de la acentuación lo mismo que con las minúsculas. Y este es el caso de las abreviaturas. Cuando la palabra lleva tilde, su abreviatura la conserva. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Les recomiendo el video de la tilde.